esta tía, ¿no? No, ya va a cambiar. Pero al final no son iguales. Ah, que tiene el mismo tipo. Ah, vale. ¿Segura? ¿Por qué? Ya, ya, ¿en qué cuenta? ¿Sí? Creo que esta es azul. Déjala ver, porque es lo mismo color. ¿La quieres saber tú? El mismo color, ¿no? Abro la cuenta. No, te quiero decir. Espérate. Son iguales, ¿no? Igual quiero. Esta. O esta. Le doy la oportunidad de cambiar. Vale, esta. ¿Te va a frenar? ¿Te gustaba a ti más esta o qué? No, te fea. Bueno, no, es bonita, pero el color no me gusta mucho. Pues esa es la tuya. Mía es igual. ¡Yuhu! No tiene igual. Aquí en madruga nadie le prepara el desayuno. Bueno, en realidad siempre terminamos el fin de semana comiendo en algún centro comercial. Ya casi me he acostumbrado, pero que a mí me viene súper bien porque así no cocino, tengo que cocinar el fin de semana. Macintosh. Guapetón. Bueno, yo voy a pedir que me calienten un potito para darle de comer a Marta. Yeah.
casi ni caso. Ni caso, ¿verdad? Voy a sacar el casco un poquito mientras come, se lo quito porque normalmente se me mancha entero. Bueno, y hemos venido aquí al Clonilunio porque tengo que recoger unas zapatillas que me he comprado la semana pasada del Sprinter, y después de eso quiero ir a, no sé si a Primark, porque sí que hay Primark aquí, a Primark o a H&M para mirar un disfraz para Marco. Yo le he comprado uno por Amazon, de hecho es que lo tengo aquí, os lo voy a enseñar, y está pendiente y tiene que llegar, pero he intentado cancelarlo y me dice que no. Es que mira, entrega entre 31 entre 31 y 22 de noviembre, vamos, que va a ser para el Halloween del año que viene. Y el trajecito era este, con disfraz. Mira que como mi chico de camisa. Uy, mira que anda viendo. Marco. Uy, está allí. Capetán. Tiene una botella porque tiene mucha hambre. Mucha hambre, mucha hambre. Hambre, hambre. Hambre, hay hambre. No empiece con las pedorretas. Pero mami, mira cómo me has puesto. Me va a poner él a mí perdida. ¡Bravo! ¡Bravo! Por el casco. La gente le mira y se piensa que le ponemos gorrito para no ser, que no se dé golpes. Y luego una señora el otro día me ha parado diciéndome que por qué le pongo gorro al niño, que hace calor. Bueno, vamos a ver si en H&M hay algo de disfraces. En Prima no hemos encontrado nada. No tenía ni de bebés ni de adultos. Así que vamos a mirar. Tiene pinta de tener, porque veo que todo tiene con temática de Halloween. Pero a ver si hay de bebés. ¿Eso? Ah, son baldíos. No, no, no me puedo creer. Estoy aquí, Gordy.
Hay pijamas de todos menos de Halloween. En Navidad sí. Halloween. A ver. Bonito. Oh, ese es bonito, sí. Pero este es... Ah, no, viene con gorrito. Este es bonito. Bueno, te da un poco maluca, pero... Está chulo. Ay, ¿cuánto vale? 12 pavos. De 68. Esta es la talla de marca. Pero bueno, lo mismo le queda pequeñito. Está bonito. El caso es que tenemos un pijama en casa que me dio Dana del año pasado, de Navidad. Y tengo otro pijamita así de Navidad, de roja, de mi madrina. Así que estamos mediatamente apañados. Pero mira qué tranquilito que se ha quedado con sus toallitas. Estos son de niños, ¿no? Ah, de niños grandes. ¡Ay, ese, ese! ¡Qué bonito! Ah, bueno, es chándal. Es chándal. Pero bueno. Esqueleto. Sí. ¿Cuánto qué, centímetros tiene que ser? 68. Bueno, 71, está bien. Este le viene. Este le viene perfecto, vamos. ¿No hay más? De calabaza. Pero tipo chándal no. O sea, en plan body. O sea, pijama. Entero así, ¿no? Sí, pero es muy pijama. Bueno, pero todo. ¿Luces? A ver. Mira, ¿ves? De esto decía yo. Aunque sí es chiquitito para Marco, ¿eh? Es 3 meses. Claro, de 6 no hay. Es en la mar. Claro, este era el traje para Marco. La mitad de estos quería yo. Ah, mira. Mira, yo vi este. Mira. Claro, este, sí, este. Oh, qué bien, qué chulo. Aunque también parece pequeñito, ¿eh? 3 meses. A ver, es el único, no me lo puedo creer. Sí, le viene. ¿Sí? De tronco aquí le viene. Oh, mamá, mamá. Pues venga. Risa y luego se pone a llorar. Madre mía. ¿Tú qué quieres, hija? Es tu juguete. La casa de locos. Eso es porque me ha visto. ¿Ves cómo hace? Oh. Ahora viene mamá. Ahora viene mamá. Ay, mamá. Bueno, acabamos de llegar a casa. Voy a poner otra lavadora. Rápido, rápido, rápido. ¡Meme!
bueno, y esta también. Bubu Gato, ¿qué quieres ir? ¿Quieres un palito? Vamos a ver. ¿No quedan palitos para Bubu? No. ¿Le has dado tú el último esta mañana? No. Oh, no quedan palitos, Bubu. No, hijo, no quedan palitos. Estoy llena de granos. No sé qué pasa estos días, porque Leo está igual, llena de granos, y mi hermana está igual. No sé qué pasa, la verdad. No sé si es por el virus que tuvimos todos o... Toma, galletita. Bueno, voy a poner detergente rápido. Y os voy a enseñar lo que hemos comprado. De hecho, es que lo habéis visto ya. Ah, bueno, no os he enseñado las zapatillas. Y nada, el nene a veces está jugando un poquito y nos ponemos un poco con la consola los dos. Que no sé si os conté que por el cumple de Leo le compré una consola. ¿Cómo se llama la consola, Yubi? No es una consola, es un ordenador pequeñito. Un ordenador pequeñito. ¿Y cómo se llama? Raspberry. Raspberry, la mierda. ¿Cómo? Raspberry Pi. Raspberry Pi. Raspberry Pi. Total, que tiene todos los juegos antiguos de todas las consolas, ¿verdad? Y nada, que estamos jugando los juegos de hace 20 años y molan muchos, la verdad, algunos. Mami, estoy aquí, pero que espérate un segundito, un segundo solo. Que quería enseñar las zapatillas. A ver. Pero no me dio tiempo de enseñarlo ahí porque estaba con el niño en brazos. Mirad. 19 euros. Mira qué chulos. Están súper bonitos. Son finitos, bajitos. Además son de cuero. Y por dentro de verdad que tienen una tela súper agradable, como mollosillos así de... No sé cómo explicar la tela, pero súper, súper, súper suave. Mamá, mamá, mamá. Con barbucea ahí. ¿Esa risa forzada que te ha salido estos días? Bueno, estos días, hoy. A ver, vamos a ver si te viene el trajecito. ¿Estás hablando con Bubu? Oh, pero bueno. ¿Y este esqueleto? Ay, qué bonito le queda. Mira, ahí ves. Un esqueleto. Con casco. Hay que poner pegatinas negras en el casco. Pero bueno, ¿dónde va usted, señor esqueleto? ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, me lo como! ¡Ah, me está tirando la cara! ¡Ay, suelta, mamá! ¡Suelta, mamá! ¡Suelta, mamá!